Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa, cuenta con dos plantas para poder suministrar el servicio de agua potable cuando no haya servicio de energía. Durante la suspensión del día de ayer de energía, Enserpa mantuvo el agua potable. Durante la suspensión del servicio de energía en el departamento de Arauca el día de ayer, por el mantenimiento programado por ISA Intercolombia, la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa mantuvo el servicio de agua potable las 24 horas. Nosotros, a través del año 2016, logramos consolidar un contrato de todo el mantenimiento sobre los planes de contingencia en Enserpa. En eso incluía pues las plantas de energía alterna que funcionan a través de diésel. Entonces, en estos momentos la aplicamos, en estos momentos vamos a asegurar el 100% de la prestación del servicio a toda la comunidad en las horas donde no va a haber el fluido eléctrico. Pues obviamente ya cuando se normalice todo el sistema eléctrico, pues vuelve a la normalidad de Enserpa a trabajar con energía. Según el gerente de Enserpa, Leonardo Atalla, la presión del agua se mantuvo durante las horas que no hubo el servicio de energía. Las potencias de las plantas dan la misma potencia de la energía eléctrica, así que va a ser todo igual. Lo que estamos ahorita es ya pudiendo consolidar el tema del flujo eléctrico con el flujo eléctrico de la empresa de energía, así como el flujo eléctrico que nos da las plantas. El funcionario aseguró que cuando se suspendió el servicio de energía, el agua permaneció normalmente en la capital araucana. Estamos ahorita, están instalando todo el sistema para que quede directo, o sea, inmediatamente se suspenda la energía, el suministro por parte de la empresa de energía, entramos nosotros a bombear, no va a haber pérdida de presión, no va a haber pérdida de flujo en las tuberías del municipio. Con estas nuevas plantas, la empresa de servicios públicos Enserpa podrá mantener el servicio de agua potable en la capital araucana cuando no haya el servicio de energía.